Se le tiene abandonado, se visita cuando hay tuna, eso a mí me está pasando. Qué ingratas son estas gentes, qué gestos me van a hacer. Cuando necesiten algo, eso yo lo sé muy bien. Aunque sea un pobre consejo, seguro van a querer. Siempre hay que estar con sus padres, en las buenas y en las malas. Hay que darles un saludo, que al fin no nos cuesta nada. Si platicamos con ellos, su pena es menos pesada. Sus padres, eso hay que tomarlo en cuenta. Ellos están siempre enfermos, su alivio es su presencia. Háganlo siempre felices, tengan limpia su conciencia. Y si son varios hermanos, no discutan frente a ellos, llévenle solo ternura, amor, buenos sentimientos, para que Dios los bendiga cuando les llegue su tiempo.